Dentro. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo. Vuelvo a estar por casita en la base de operaciones. Irene, se te ve un poquito oscura, ahora la arreglamos. Como tu alma. Pues un foco en la cara. Y bueno, pues eso, seguimos con nuestra partida de la Sombra de Saros, ya con nuestra sesión 18. Y queda muchísimo de campaña. 40 sesiones. Bien. Pues sí, por ahí se va a ir, yo creo. Pero fácil, además. O sea que queda mucho viaje todavía. Pero bueno, vamos poco a poco avanzando. Hoy tenemos una sesión un poquito más tarde. Hemos dicho, empezamos sobre las 11 y pues más o menos hemos empezado un poquito antes. Así que bueno, hoy pues los que no podáis trasnochar mucho, pues ya sabéis, como siempre, que nos tenéis en YouTube. Mañana a mediodía la tendréis ya resubida. Y nada, pues vamos a continuar con un capítulo extra. No es que sea extra, realmente son cosas del libro, de la campaña en sí. Pero como son investigaciones paralelas, pues estamos resolviendo alguna de ellas. Y bueno, pues vamos a continuar porque lo dejamos en un punto bastante interesante. Pero en primer lugar, pues vamos a presentar, como siempre, a los jugadores que participan en esta maravitupenda campaña de la Sombra de Saros. En primer lugar, en el papel de Patricio Fontana, tenemos a Manu. Muy buenas, Manu. Hola. Conciso, como Patricio, me gusta. En segundo lugar tenemos a Mush interpretando a Emily Wonderstone. ¿Qué tal? Hola. Yo muy bien, con ganitas de hoy, porque a ver si me da tiempo a hacer una cosa que tengo pensada. Y también tengo curiosidad por ver la que Irene tiene pensada por ahí. Sí, que nos hipeó la semana pasada. Tenemos aquí, me gusta que los jugadores vengan con planes que hacer. Intentaré arruinárselos de todas las formas posibles para que no puedan llevarlos a cabo. Tenemos también por aquí a Marius interpretando a Samuel Smith. Muy buenas. Buenas noches. Y ahora sí encuentro. Dime. Sí, oferta así 2x1 de sus maletines. Ya sabéis, necesito un maletín a buen precio. Estamos en tiempos de crisis y que sepáis que nos estamos empezando a plantear el sortear de verdad un maletín firmado por Samuel Smith. Así que apoyad. Por pues Samuel y por mí. Efectivamente. Así que apoyada y a tope. Y bueno, y por último, pues tenemos también por aquí a Irene en el papel de Elizabeth Remington. Buenas. Nuestra profesora amante de los culebrones favorita. Sí. Así que veremos también qué es lo que ocurre ahí, porque se vienen cosas muy chulas. Así que bueno, eso como resumen, muy breve, estaban investigando. ¿De dónde venía esa bata que encontraron en un laboratorio clandestino? Esa bata les ha llevado ya a una persona, a Andrew Woods, si no recuerdo mal. Y bueno, pues les ha llevado ya hasta él, están en su casa. Y aunque igual no lo tenía muy planeado al principio, resulta que lo han secuestrado. Cosas, sí. Uno se lía y al final pasan estas cosas. Qué movida, entonces, ¿no? Entonces vamos a ver, porque lo dejamos salimos justo en el momento. Sí. Y al final nos liamos. Porque lo dejamos justo eso, en el momento en el que Andrew entra a su casa, Patricio cierra la puerta tras de sí y se encuentra con todos los demás esperándole en su propia casa. Así que vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Hoy además estrenamos nueva música que ya habréis estado escuchando si habéis visto La noche en que morí. La otra aventura que estamos jugando ahora mismo en el canal es una lista de reproducción que me hizo Irene y que es una puta pasada. Así que pues la voy a transportar a la Sombra de Saros y va a ser la lista oficial de la Sombra de Saros, que ya está en Foundry y todo. Así que hoy vamos a probar. Siento si da algún fallito o algo, porque va a ser la primera partida que usemos la música en Foundry. Pero eso, vamos a ver qué tal sea. Así que nada, poco más. Os dejo con nuestra intro. Vamos a ver cuántas veces se reproduce hoy. ¿Pero la buena o la mala? Pues no lo sé, porque no lo he mirado. Así que vamos a ver qué intro sale. Igual sale de otra partida. Pero vamos a probar. A ver con qué nos sorprende hoy el OBS. Así que os dejo con la intro. Os dejo con la intro. La intro sorpresa. Vamos a ello.
Bueno, bueno, ya estamos por aquí. Ha salido la intro buena. No me lo creo. O sea, además he quitado la intro para que no vuelva a salir. No sé, si esto no es un canal de rol profesional, pues yo ya no sé. Así que, lo dicho, vamos a ir empezando con nuestra sesión de hoy, sesión número 18 de La Sombra de Saros. Asuntos pendientes. Y vamos a poner un poquito de música y comenzamos. Vamos allá. ¿Está sonando la música? Creo que he puesto justo una que suena flojísimo. Así que vamos a poner otra. Muy bien. Vamos a retomar nuestra sesión tal y donde lo dejamos al acabar la anterior, justamente. Vamos a ver de nuevo esa casa de Andrew Woods en la que apestaba a comida podrida. Vamos a ver en primer lugar una figura, la figura de Andrew, sentado en el suelo, en el pequeño pasillo que hay a la entrada. Está sudoroso, con la ropa sucia, huele bastante mal, huele a sudor. Huele a que lleva una temporadita, seguramente sin limpiarse, sin asearse demasiado. Y vamos a ver cómo a su alrededor hay cuatro figuras que le observan. Ahora ellos me dirán cómo están y cómo reaccionan y qué hacen. Pero podéis ver a nuestros cuatro investigadores que, como decíamos, por unas cosas o por otras, han acabado reteniendo a Andrew Wood en contra de su voluntad en su propia casa. Andrew Wood está asustado, tirado en el suelo, y no para de preguntar: ¿quién es? ¿Qué cojones sois? ¿Qué hacéis en mi casa? Con permiso. Habéis decidido no salir, ¿eh? Yo seguramente aproveche para, sin mediar palabra, acercarme a él quizás por una espalda e intentar, si puedo, retorcerle el brazo por detrás. Lo que quiero es que o que se arrodille o dejarlo tirado tumbado en el suelo. Pues ves cómo está todavía sentado en el suelo. Hace un intento de levantarse, y en ese momento podemos ver cómo Emily se acerca por la espalda, le retuerce el brazo y podéis ver cómo cae un poco al suelo, cae de nuevo, inclinando la cabeza hacia el suelo, y se queda de rodillas con el brazo torcido mientras lo sujeta Emily. Grita: ¡Oh, joder! ¿Qué? No tengo dinero. ¿Qué coño queréis? Queremos respuestas. ¿Quién es sobre aquí? ¿Quién nos envía? No nos envía nadie, hemos venido por nuestra cuenta. Creo que no lo ha comprendido, señor. Las preguntas las hacemos nosotros. Se queda mirándote. Parece, Patricio, que tú eres el que más le impone ahora mismo, porque ha estado contigo hablando tan tranquilamente fuera. Si pudiésemos leer la cabeza de Andrew, seguramente esté pensado que ha dado con un capo de una mafia o algo similar, y que el resto son sus secuaces. Oh, no. No tengo nada más que decir ahora mismo. Pero le dejo eso dicho. Le dejo dicho que los que hacemos las preguntas somos nosotros. Yo seguramente aproveche mi posición para clavar un poco la rodilla entre sus omóplatos. Yo creo que mis compañeros
seguramente se queden un poco sorprendidos, ya no tanto porque Emily haga una cosa rara como esta, que ya quizás se empiecen a acostumbrar, sino porque parece hacerlo muy bien pese a llevar un vestido. Es como si estuviera un poco acostumbrada a hacerlo bien vestida, ¿vale? O elegantemente vestida. Y seguramente asomando del bolso, con la mano libre que no está retorciéndole, asome ese plateado brillante de la pistola, que todavía no lo saco, por si acaso, pero es obvio que estoy lista para actuar en caso de que hiciera falta, aunque no quiero obviamente disparar aquí en medio de una zona residencial. Y le digo, escuchas, sabemos perfectamente lo que te has traído entre manos estas últimas semanas y queremos que nos des explicaciones. ¿De qué coño hablas? No entiendo nada. Hablamos de la droga. De eso que has estado preparando en tu laboratorio. O donde sea que lo estés. Y de eso. Y de eso que te estás drogando. Se te ve la lengua. No sé, ¿no? ¿Qué droga? ¿Qué coño dicen? Vale, le voy a meter un zambombazo. Realmente le pegué con la culata de la pistola. Uf, pues Patricio cuando ve eso como que gira la cabeza como... Le vas a pegar sí o sí, ¿vale? Pero hazme una tirada de violencia fácil. Vale. Para ver cómo va. No me acuerdo si fácil era con control. Ay, no, pero pues no me acuerdo. Le voy a dar con control. No, lo he hecho al revés. Súmale, así. Da igual, súmale el más 2. Pues son 10 entonces, creo. 5, 6, 7, 8, 9, no, 11. 11, vale. No, perfecto, entonces le das un golpe muy controlado para que duela, pero no le cause ningún tipo de lesión, ni se quede inconsciente, ni nada similar. Estoy acostumbrada a esto. Efectivamente. Dice... Joder, yo... Sí, vale... La he probado, pero... ¿Qué coño os importa eso a vosotros? ¿Qué cojones sois? Oh, no, no la has probado. La has estado fabricando. ¿Por qué dice eso? ¿Qué...? ¿Qué coño sabéis? ¿Qué pasa? Mira, tío, sabemos... Por favor. No, digo, Elizabeth, que en ese momento... O sea, estaba callada hasta ese momento, sorprendida un poco por todo lo que ha pasado con Emily, con Patricio. Va al salón y coge la carta donde le decía a su maestro... A su profesor. A su profesor de universidad que había descubierto la droga. Y vuelve a donde están todos, al recibidor. Y simplemente se la tira. Sin decir nada. Podemos ver cómo esa hoja de papel que es justo ante sus ojos, en el suelo. Una gota de sudor de su flequillo desaliñado cae justo sobre la hoja. Y empieza a leerla. Veis cómo palidece un poco. Dice, ¿sois investigadores privados? ¿Policía? ¿Qué coño sois? Si sois policía, estáis obligados a decirle. ¿Qué coño hacéis en mi casa? Os puedo denunciar por esto, hijos de puta. Creo que todavía no te has dado cuenta en la situación que estás, ¿verdad? Nosotros... Además... Nosotros... encontramos algo más serio. Que la policía. Y hemos pasado algo por peor, por lo que tú estás pasando ahora mismo. Donde tú haces esa droga, así que... Eso ha dejado de asustar. Además, ¿de verdad quieres denunciarnos? ¿De verdad quieres que venga aquí la policía a coger pruebas? ¿De verdad quieres que te hagan preguntas y que hablemos? Y yo ahora levanto la cabeza mirando a Patricio. Siendo como muy clara con mis palabras para que a este tipo se le metan bien en la cabeza. Y le digo,
Pero, ¿por qué debería preocuparnos eso? Al fin y al cabo, trabajando para quien trabaja, sabe que lo normal aquí es que le atemos de manos y piernas y le dejemos, pues no sé, con el cuello degollado en medio del bosque. Será complicado que alguien te eche de menos durante un tiempo. ¿De dónde te van a echar en falta? ¿Del trabajo? Miren, yo... No saben dónde se están metiendo. Hay gente muy peligrosa y probablemente ya sepan que ustedes han estado aquí. Y sinceramente, que les pase algo de la forma que me han tratado me la suda. Pero sé que son peligrosos. Les pediría amablemente que saliesen de mi puta casa. Me voy a arrodillar levemente y le voy a decir: mira, niño, nos han disparado, nos han golpeado y hemos visto cosas que harían palidecer al hombre más fuerte de esta ciudad. Cuéntame algo que no sepa, pero cuéntalo ya, que a esta chica se le puede ir la mano. Miren. No sé si están aquí de parte de los italianos o por qué, pero no puedo decirles mucho más ahora mismo. Tengo miedo. No estoy haciendo esto por gusto. Si se quedan aquí mucho tiempo, temo que se enteren. Es complicado, ¿vale? No te escuchamos. Perdón. Si quieres que nos vayamos lo antes posible, dinos con quién te has puesto en contacto hasta ahora y todo lo que nos puedas decir. Y si la información nos es de ayuda, es posible que nos vayamos de aquí. Sin darte más problemas. Miren, yo ayudo a crear esa droga, ¿vale? No sé mucho. Me llevan a un local casi todos los días. Es en Barton Cove. Es un local, un restaurante. Ahí en la trastienda hago la droga. Y maldita sea, es peligrosa, ¿saben? Yo mismo la he probado demasiadas veces. Es adictiva. Te lleva a lugares maravillosos, pero hay un precio, hay... Las criaturas que observan más allá del velo del tiempo. Ya se han fijado en mí y es peligrosa. ¿Me escuchan? ¿Qué criaturas? ¿De qué demonios hablas? La mente viaja a un estado de placidez. Uno viaja a los mejores recuerdos, a las mejores épocas, y las revive como si fuesen completamente reales. Pero hay algo que acecha tras esos recuerdos y no sé lo que puede causar. No tengo miedo, pero lo siento, no. Yo no quería, ellos me obligan. Aflojo un poco el agarre sobre su brazo y lo libero. Pero ahora sí me aparto dando un paso y dejo que vea bien la pistola, que apunta igualmente hacia abajo, en reposo, no a él mismo. Y miro a mis compañeros. Tenemos una última pregunta, por lo menos por mi parte.
hay algo de esa fórmula, de esa droga, que no sabemos lo que es. No sé. Algo que parece como de alguna sustancia de un ser vivo o algo así. No sé. Sé que no lo saben. Yo no sé si ustedes tienen conocimientos de química o algo similar, pero yo soy químico. Miren, por más que la he estudiado, no tengo ni puta idea de lo que es. Tengo... Si esperan a mañana, podemos... Puedo llevarles al local donde la fabrico. Ellos... Yo lo hago por mis deudas de juego y... Quizás puedan ayudarme. Si están metidas en esto, que coño, métanse hasta el cuello de mierda ya. Y acabemos con esta mierda, no aguanto más. ¿Y que les avises? No. Dinos el nombre. El nombre del local. Y una mierda. Se os lo dijo. ¿Quién? No sé ni quién coño sois. Seguro que os lo dijo y tu amiguita me pega un tiro. Miro a Patricio y digo, bueno, tiene parte de razón. Bueno, pero iba a acabar igual de todas formas, ¿no? ¿Qué coño dice el viejo? Este es de broma, ¿no? Tú piénsalo. ¿Qué será peor, que nos lo digas o que no nos lo digas? Además, ya nos has visto. Miren, quedaremos en Bartokov, cerca del local. Os dice una dirección. Dice, está muy cerca. Sé que no estoy en posición de negociar, pero ustedes me han visto. Sonríe un poco, una media sonrisa, veis que le faltan varios dientes. Es un tío que tiene que ser bastante joven, 27 años o una cosa así, pero está demacrado por completo. ¿Se creen que tengo algo que perder o qué? Me voy a acercar, mirando una última vez a mis compañeros. Por si quieren pararme. Y aunque seguramente sea más pequeña que él, le agarro de la pechera, tiro un poco para que se agache, y poniéndole el cañón justo debajo del mentón, no pretendo dispararle, y seguramente aunque actuara y me intentara hacer algo, ni siquiera intentaría dispararle, que es un suicidio. Pero igualmente le digo, escucha, si te atreves a jugárnosla, lo más mínimo, da igual que haya 8 tipos con Thompson a nuestro alrededor esperando para disparar. Mi primer tiro te lo vas a llevar entre ceja y ceja. ¿Entendido? Joder, entendido, sí. Entendido. Le suelto y le arreglo el cuello de la camisa o algo así, dejándosela así como mejor, seguramente mejor de lo que ya lo tenía. Y cuando termine le doy 2 palmaditas en el pecho y le digo, buen chico, y me aparto. Mañana entonces. Doy un par de pasos hacia la puerta, esperando a ver si mis compañeros me siguen o... Sí, yo sí. Que pase buena noche. Igualmente, nos vemos antes de la hora de comer, sobre las 12 del mediodía. Muy bien. Y ten cuidado. Y voy a guardar otra vez la pistola en el bolso. Voy a ponerme otra vez muy recta, muy señora. Y voy a salir. Seguramente me acerque incluso a Emily. A Emily, perdón. A Elizabeth. Y intentaré que salga delante de mí. Yo simplemente salgo delante de Emily al ver la proposición sin decir nada.
¿Estás bien? Sí, solo dándole vueltas. Cuando, si nos vamos alejando andando, cuando nos hayamos alejado 20 pasos, 30 quizás. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mal lo he pasado ahí dentro! Yo me pongo igual, la mano en... ¡Salida de la puta casa! Yo me pongo las manos en la boca, pero ¿qué demonios hemos hecho, joder? ¿Y por qué no habéis salido? Mira que lo he entretenido un buen rato fuera. Necesitábamos esa información. Solo había una salida y era por delante. Nos iba a ver. Joder. Me cuesta mantener estos papeles, ¿eh? A ver, no, suerte igual, tenéis de estar... que lo he visto demasiadas veces cuando jugaba en las timbas de las mafias. Pero joder. Eso es otra historia, Samuel. Uf. Dios. Mira, mira. No puedo pasar otra vez por esto, ¿eh? Yo sonrío un poco, casi enternecida. Y digo, venga, no os agobiéis. Tenía él bastante más miedo que nosotros. Tenemos una pista, ¿verdad? Joder, pero a ver, sí. Emily, cuando dije lo de jugar a ser espías era de forma... No sé de lo que hablo. Te cuento, joder, no hacerlo así. Que sigues llevando la puta pistola por la calle. Emily, que eso sea un delito. Esto es Estados Unidos y una señorita tiene que saber defenderse. ¿Y si ahora mismo apareciera aquí algún asesino e intentase matarme? ¿Qué? Pues está claro que moriríamos todos menos tú. Vamos, vamos, venga, no pasa nada. Todo ha salido bien. Y nos encargaremos de que siga saliendo bien. ¿Entendido? Ay, Dios, necesito una valeriana, un té. Yo creo que lo que necesito es un trago. Yo te acompaño. Miro a Elizabeth. Estamos esperando a ver qué va a hacer ella. Un café me vendría bien. Pues bien, sea uno de esos cafés. ¿Qué hora era, José? Pues, si no recuerdo mal, era media tarde, ya hacia última hora de la tarde, creo. Porque, mira, vamos a mi despacho. Allí tengo té, café, licores, y ahora mismo se habrán ido todos por la tarde. Así que estará aquello vacío. Y tengo mapas, tengo informes, tengo de todo. Si queréis, os invito yo a lo que sea. Uf, así puedo relajarme un rato antes de volver a casa. Joder. A mí me vale. De acuerdo. Además, tenemos que hablar. ¿Qué diablos vamos a hacer mañana cuando vayamos a ese sitio? Que es que... A ver, cuando ha dicho los italianos, sabéis que esos son mafias, ¿verdad? Sí, claro. Seguramente el tipo al que nos encontramos en la mina también lo fuera. No me gustaría verme involucrado en mafias, ¿eh? Si me fui de mi hogar fue para huir de ellas. Y que en Bloomfield me siga persiguiendo esa pesadilla... Pero ese tipo de la mina que dices no tenía pinta de italiano, ¿no? No sonaba así. Posiblemente, no sé, fuese irlandés o escocés o algo por el estilo. Algo parecido, sí. Pero... todas formas, Patricio, si esto sale bien, tal vez no haya que preocuparse más por esas mafias. Podríamos acabar con ellas. O intentarlo. Como alguna tenga contactos con la que dejé atrás, me pueden volver a meter en un lío. A ver, yo ya era abogado cuando me fui. Y me fui porque me querían intentar captar para defender a ese tipo de gente en los juicios. Aquí no tengo tanto éxito como tenía allí, pero allí era bastante bueno, ¿sabéis? Cuando decidí marcharme era para enterrar todo aquello. Joder, que la puta mina, esa droga y esos seres estén conectados con la mafia es un juego macabro de Dios.
Bueno, si no estás cómodo con todo esto, no hace falta que vengas. ¿Cómo os voy a dejar solos después de lo que he hecho? Y cuando digo eso, es como que... Ups. Como que me quedo callado y sigo andando. Yo no contesto a esa última afirmación. Yo tampoco. Sigo andando. Muy bien. Momento pues... violento. Con ese silencio incómodo. ¿Tenéis idea de hacer algo? O sea, ¿queréis planear algo más? O sea, ¿tenéis intención de hacer algo en el despacho? Quiero decir. Vamos planear a hacer un poco. Hacemos por encima sí. La planeación y como por estamos cierto, todos en el despacho. Ahora que estamos en un pequeño impasse of role, que no se nos olvide que al final de esta sesión ganamos un punto de vida que nos va a hacer falta. Porque es la sesión 14 justo. Y lo sí, acabo de comprobar. Hacer... O sea, la 14 sin contar las tres primeras. Ok. Bueno, pues en el despacho, ¿qué vamos a hacer? No sé si ese despacho, digo, cuando ya estamos allí y estamos con el olor del café. Un café, bueno, no está mal. Lo bebo entre sorbitos, mientras ese humillo pues está frente a mí. Digo, no sé si estará ese sitio especialmente vigilado. Es posible que de diario solo tenga, no sé, quizás a uno o dos tipos. Es posible que podamos actuar sin armar demasiado escándalo. Estoy pensando si podríamos quizás llevar algo que... Bueno, que nos permitiera actuar mejor si las cosas se complican. Armas. El problema es que... Barton Cove, ¿por dónde andaba José? Os pongo el mapa ya mismo, pero estaba en la parte... oeste de la ciudad. Se acaba la música. Quiero más. Sí, lo sé. Ahora os pongo más. Si veis el barrio que hay más a la izquierda, que es como más oscurito, todo eso es Barton Cove. Ah, bueno. Pero en ese barrio me importa bastante poco liarla. Efectivamente, Barton Cove es la zona chuca. Sí. Vale, pues entonces supongo que quizás podríamos incluso tirar de arma. Aunque si las cosas se complican, es posible que la policía acabe apareciendo. Tardará más, pero acabarán apareciendo. Claro. De todas formas, ten en cuenta que nosotros no sabemos manejar demasiado bien las armas. Pero sí, deberíamos llevar algo para intentar defendernos. Pero... Es posible... Que dejamos las armas cuando salimos de la mina. ¿Cómo? ¿Qué pretendemos? ¿Dónde las buscamos? ¿Tú... Es decir, tú tienes la tuya, pero... Yo no me acuerdo de dejar ningún arma. Yo sí las dejé. Sí. Las grandes, las pistolas, no sé si las dejaste, pero las grandes las dejaste al salir de la mina. Sí, hombre, una Thompson teníamos también por ahí, eso sí, pero bueno, yo la pistola, yo la tengo apuntada, ¿no? Sí, yo la tengo apuntada también, pero yo os estoy diciendo que no la tengo, ¿me podéis creer o no? Vale. Cuando eso me quedo un segundo pensativa y digo, ¿hay alguien... Un antiguo amigo de mi padre al que acompañé en una fiesta hace poco y que, como he dicho, me dé un favor? Posiblemente nos puede ayudar en esto. Pero claro, se me ocurren dos opciones en las que nos puede ayudar. Una, abastecernos de armas para actuar si las cosas se complican. O quizás ofrecernos una salida.
quizás tener algún vehículo cerca y que haya alguien esperando para sacarnos de allí en cuanto la cosa se complique. Prefiero salir con vida. Pero tendríamos que decidir. Prefiero salir con vida a luchar por mi vida. Ya, pero si entramos y las cosas se complican, quizás tengamos que defendernos. Y si no estamos bien preparados... No sé. Os lo dejo a vuestra decisión. Es que si supiéramos lo que nos vamos a encontrar allí... Porque allí será un laboratorio, pero... Tal vez deberíamos seguir a esos tipos. A lo mejor... O sea, esa sustancia supongo que la traerán todos los días o... No sé, es que no sé. Profesora, ¿este tipo de droga se suele fabricar en poco tiempo o suele tener...? No sé, no conozco la química. No sé si estas cosas se hacen en media hora o tienen que pasar días. No lo sé. El problema es que no entiendo cuál es la nueva sustancia y no sé qué tipo de reacción puede hacer con los otros químicos. Normalmente, para una droga así, entiendo que tiene que reposar un día o varios. Pero no sé lo que hace la nueva sustancia. Pero, ¿y usted qué piensa sobre ir armados? Que no me gustaría disparar a nadie sin querer. Y miro al suelo. Espera, que voy a coger el cañón, me voy a poner en la boca, voy a apretar el gatillo, se acabó. Os preguntaréis por qué reunido hoy aquí. Me refiero, señor Fontana, yo nunca he usado un arma. Muy bien, entonces, si nadie más parece estar por la labor, podré hablar con ese conocido para que nos proporcione un vehículo de escape. Pero una vez que lleguemos hasta ahí, ya no habrá marcha atrás. Si Samuel y tú lleváis armas, yo creo que me sentiré mejor si no porto ninguna. Estoy de acuerdo, sí, con la señora Fontán. Yo puedo llevar algún arma para intentar defendernos. Muy bien, pues me pondré en contacto con él en unas horas. No tengo mucho más que decir. Yo saldré mañana desde aquí. Aprovecharé la mañana para continuar un par de casos, pero iré desde aquí por si alguien quiere acompañarme en el coche. Si no hay nada más, marcharé a casa. Apuro ese whisky que me quedaba y me levanto y cojo mi abrigo. Me dirijo hacia la puerta. Creo que todos necesitamos descansar. De la que nos estamos alejando. Paro a Elizabeth sosteniéndola del brazo y le digo: Elizabeth, ¿eres capaz de volver a ponerte a trabajar esta noche? Y necesitas descansar de verdad de cara a mañana. Mientras voy a hablar con ese tipo, quédate en mi casa y al menos podrás cenar esta noche como es debido. Gracias, Emily, por tu ofrecimiento, pero necesito descansar y estoy más cómoda en mi casa, si no te importa. Claro, no. No te preocupes, que descansaré. Y te tomo la palabra. Te da como una media sonrisa. Y echo a andar. Pues ese sonido, el sonido de los pasos de los zapatos de Emily alejándose por el pasillo que se aleja del despacho de Patricio, mientras podemos ver cómo el resto un poco más adelante también caminan para salir y ir a casa a descansar. Vemos cómo nuestra cámara sale por una de esas ventanas. Y en cuanto
Nos queremos dar cuenta, se ha hecho completamente de noche. Las calles comienzan a estar algo vacías. Pero nuestra cámara se sigue moviendo. Pasa por el centro, por el distrito administrativo, donde vive Emily. Y continúa más hacia el norte, hacia Turner Falls. Allí se para en una casa de dos plantas. Y podemos ver una figura. Ya me diréis qué hacéis el resto, si hacéis algo por la noche. Pero nos vamos a parar en esa figura. En la figura de Elizabeth. Que abre la puerta de su casa. Y cuéntanos qué es lo que hace Elizabeth. Pues Elizabeth llega a casa muy cansada del ajetreo de todo el día. Casi sin creerse lo que acaba de pasar hace poco tiempo en la casa de Woods. Entra por la puerta y en su casa lo primero que ve es un recibidor muy grande donde hay un espejo. Se mira en ese espejo y puede verse las ojeras marcadas, la chaqueta totalmente arrugada, la corbata mal anudada, los pelos revueltos, y se le viene una frase de su padre a la cabeza, donde siempre le decía que tenía que ir bien arreglada. La carrera que había elegido iba a ser dura, simplemente por el hecho de ser mujer, y no tenía que dar que hablar a los demás, a esos hombres, como los llamaba él. Continúa por su casa, por ese pasillo largo, hasta el laboratorio. Allí ve los papeles del análisis, puede ver también los viales vacíos y un vial con un poquito de la sustancia. Y ve un sobre marrón que todavía no se ha atrevido a abrir. Se sienta y abre con delicadeza ese sobre marrón. Mientras lo mira, se le escapa una sonrisa. Puede ver en una revista científica, aunque no sea la más importante del país, su nombre escrito en ella. Un artículo firmado por Elizabeth Remington. Mientras lo abre, se le escapan unas lágrimas. Por fin me han publicado con mi nombre. Al final Brewer ha cumplido su palabra. Empieza a leer, pero las letras se le juntan. Está demasiado cansada. Así que cierra esa revista y sube por las escaleras. Mientras sube por las escaleras se le viene una imagen de un hombre a su cabeza y piensa, por fin, que el trabajo en el que tanto trabajaron antes de que él enfermara ha sido publicado. Y se cierra tras de sí la puerta al entrar en la habitación. Vamos a ver, por último, cómo Elizabeth se tumba en la cama. Vemos cómo pasa el reloj, pasa cerca de una hora y media. Vemos cómo el reloj que tiene colgado en la habitación avanza rápidamente. Y lo último que vamos a ver es una imagen en la que vemos a Elizabeth tumbada en la cama. La cámara baja hasta que se ven las patas de la cama. Y vemos cómo ese pequeño vial cae al suelo de la habitación completamente vacío. Elizabeth, te encuentras en tu comedor. Al principio no ves nada y de hecho lo primero que escuchas son los pájaros que suenan a través de la ventana.
te encuentras a ti misma pensativa en la mesa de ese comedor. Y sales de ese trance cuando escuchas la puerta de tu casa, cómo se abre y se cierra. De pronto notas ese olor, su olor. Y puedes escuchar cómo desde el pasillo se escuchan un par de golpes de bolsas y demás. Mientras escucha... Cariño, ya estoy en casa. Perdona, me he entretenido un poco. ¿Jordi? ¿Eres tú? Sí, cariño. Puedes ver a Georgie, a tu marido, entrar a la cocina, deja unas bolsas de la compra sobre la encimera. Sale por la otra puerta de la cocina al comedor y te da un beso en la frente. ¿Qué tal, cariño? ¿Qué andabas haciendo? Mirando cosas de la universidad. Ya sabes cómo es mi jefe. Bueno, nuestro jefe. ¿Has ido al médico? ¿Te ha dicho algo? Sí. Nada, todo está bien. No te preocupes. Últimamente tienes cara de muy cansado, Jordi. Deberías descansar más. De verdad, cariño. No te preocupes. Anda, deja eso que te voy a hacer tu cena favorita. No te preocupes, tú siéntate, cariño. Y le da un beso y se pone a trastear por la cocina. Ya. Cuando te levantas, vas hacia la cocina, pero él te coge de la mano, empuja tirada de ti para que te vuelvas a dar la vuelta. Y entonces... te besa en los labios. Comienza a besarte. Y vamos a ver una imagen. A través de la ventana del comedor. De la cocina, perdón. En la que vemos a Emily con su marido Georgie. Se están besando. Georgie la sienta en la encimera de la cocina. Le besa el cuello. Y de pronto despiertas en tu cama por la mañana, sola y empapada en sudor. Las sábanas están completamente mojadas de sudor, tu ropa. Y ese vial que sigue tirado en el suelo. Simplemente podéis ver cómo Elizabeth se sienta en la cama y rompe a llorar. Y hasta aquí la primera dosis de droga que ha sido ingerida por nuestros jugadores. Ya hablaremos mejor de los efectos y eso que te pueda causar. Pero has tenido el sueño más vívido que has tenido en tu vida. De hecho, te has despertado, pero sigues pensando que eso ha sido completamente real y que de verdad has estado ahí otra vez. Pasaste 4 años casada con Jordi antes de que muriera. Pero de verdad te ha parecido que de nuevo has estado con él. Y hasta ahí. Todo vuestro. ¿Qué vais a hacer? Yo supongo que al día siguiente...
Posiblemente ya lo habría hecho el día anterior. Me habría puesto en contacto con valga la redundancia, mi contacto en el MI6. Y le habré pedido que necesito un vehículo de extracción en Barton Cove, cercano a esa dirección que nos dio Woods. Creo que era Woods, ¿no? El médico. No, Woods es el del laboratorio. Landry. Landry. Richard Landry. Richard Landry. Eso. Creo, ¿no? ¿Cómo? Me he perdido. Richard Landry era el tipo al que casi secuestramos. El jefe, ¿no?, de Woods. No, Andrew. Ah, no, eso es el jefe de Woods. Vale. Sí. Landry, bueno, era el jefe de Woods. Vale. Pues. Eso. Que. Le digo que cerca de tal. Supongo que me dirá un sitio concreto donde va a estar ese vehículo, si no me pones ninguna pega. Uh-huh. Y le diré que cuando pase, pues que nos saque de allí. Posiblemente que nos saque de Bloomfield, no muy lejos, pero que nos saque de Bloomfield, por lo menos hasta que se calmen un poco las cosas. Y nada, posiblemente incluso le puedo decir que nos lleve a Hillsburg, porque siempre puedo poner la excusa de que íbamos a visitar a mi padre, si nos para la policía o algo así. De acuerdo. Y nada, a primera hora pues desayunaré y no sé si a ver si hemos quedado o no por la mañana. No. Pues entonces iré. Eso. Lo único que ha dicho Patricio, que iba a salir desde el despacho por si alguien quería ir con él. Esa es la única mención que se ha hecho. Yo por la noche abrí el cajón de mi mesilla, que es donde tengo ese arma. Y como me enseñó mi padre cuando tenía 10, 11 años, empiezo a desarmarla y empiezo a limpiarla, preparándola para por si tengo que usarla mañana en cualquier momento. Pero bastante nervioso, porque aunque mi padre me enseñó a disparar de pequeño, hace demasiado que no la uso, aunque la he empuñado estos últimos días, pero no estoy seguro si seré capaz de disparar a alguien. Muy bien. Yo... Os voy a hacer un... Bueno, dime, perdona, Patricio. Que con la... Esa última confesión de su vida hacia adelante, hacia Bloomfield, seguramente en la cabaña tenga un espejo a la entrada, lo que sea, lo típico para arreglarte antes de irte. Y llegue a la cabaña, me ponga delante de él, me quite la boina, la cuelgo, la chaqueta, la cuelgo. Y me quedo mirando el reflejo. Cojo del maletín, lo abro, saco la pistola, que obviamente tengo, y que siempre llevo encima. Me quedo mirando en el espejo mi figura con la pistola. Y al final murmuro: lo siento, pero al final no conseguisteis sacarme de allí. La dejo en el recibidor y me voy directamente a la cama. Mario. Perfecto. También se ha ido a la cama. Sí. Sí. Bueno, esperemos que vuelva. Vale, aquí la tenemos. Sí. Mario, ¿nos oyes? Sí. Vuelve. Vale. Mi típica caída, ya sabéis. Os quiero hacer una pregunta. ¿Acostumbráis a leer el periódico por las mañanas? Patricio sí, porque es donde puede encontrar clientes.
Yo seguramente lo tengo todas las mañanas delante de la puerta, pero depende un poco del día. Hoy que no tenemos nada que hacer, posiblemente sí. Pero no todos los días. Yo creo que Samuel, yo creo que no. A su barrio seguramente llegarán pocos periódicos. Como mucho, se lee el del día anterior. Por favor, quiero adoptar a... Porque Samuel es el que ha encontrado por allí. Elizabeth normalmente lo lee, pero después de todo lo que ha pasado esta noche, esta mañana, no ha leído nada. Vale. Pues, Patricio, Emily. Ambos tenéis el periódico del día. Es por la mañana, estáis acabando de desayunar, empezáis a echarle un vistazo. Y hay un titular que os llama poderosamente la atención y que os hiela probablemente la sangre. En el periódico se anuncia que esta madrugada se ha hallado el cuerpo de Andrew Woods. Al parecer, saltó desde la azotea del hospital. Salto. Oh. Al parecer, Andrew fue, según pone la noticia, Andrew fue sorprendido de noche en el hospital cuando estaba intentando robar una serie de componentes químicos del laboratorio. Un par de celadores intentaron reducirlo, pero Andrew salió corriendo hacia la azotea. Y tras una breve persecución por los tejados, se vio acorralado. Según se puede leer en la prensa, la policía de Bloomfield ha indicado que Wood dio un traspié mientras huía y se precipitó al vacío desde una altura equivalente a una cuarta planta. Al parecer murió en el acto. Emily, o sea, yo recibo la noticia con menos sorpresa o impactándome menos de lo que cabría esperar, pero sí con una cierta frustración. No pensaba que fuesen a actuar tan rápido. Y las palabras que nos dijo el propio Woods, de que si estábamos demasiado tiempo allí seguramente ya se enteraran, me preocupan. Me preocupan porque ahora me las creo. Y seguramente coja mis cosas y salga. Quiero ir a buscar a mis compañeros para informarles de esto, si es que no lo saben ya. Seguramente tras unas llamadas de teléfono, un rato intentando localizarlos, acabéis localizándolos a todos. Te va a llevar un rato. Seguramente pierdas la mañana intentando localizarlos. Puede que Samuel sea el que más te cuesta encontrar. Finalmente los encuentras. Les enseñas el periódico. Y vamos a ver cómo todos están. Puede que en una cafetería, puede que en el despacho de Patricio de nuevo. Eso es lo que vosotros me digáis. Pero tenéis ante vosotros ese periódico donde se anuncia la muerte de Andrew Woods. Es una desgracia. Ahora, ¿qué diablos vamos a hacer? Solo sabemos el barrio donde está y que es un restaurante, pero con eso, ¿qué? Nos dio una calle y dijo que estaba muy cerca. Muy cerca. No puede haber muchas opciones. Supongo que podremos peinar la zona. ¿Y cómo lo buscas? ¿Entras en cada bar y preguntas si aquí fabrican droga?
No sé, no sé, nunca está en un sitio de esos, pero no creo que pase demasiado desapercibido. Tendrá que haber algún tipo de movimiento raro o algo. No lo sé, por mirar no perdemos nada. ¿Sabéis? Eso sí que... Si habéis frecuentado Barton Cove en alguna ocasión, está lleno de tuburios de mala muerte. Hay bastantes. Y en todos, si entráis, os da pinta de que están preparando droga o tienen cadáveres en la trastienda, como mínimo. O sea que realmente es un buen sitio para pasar un desapercibido un negocio así, porque todos los bares y todos los locales y todo tienen una mala pinta de la leche. Así que es complicado. Podéis intentar, pero ya os digo que va a ser muy, muy, muy difícil que encontréis algo sin una dirección concreta. Podéis investigar la muerte de Woods, eso sí. O... Podríamos preguntar quizá a la policía si hay movimientos. No, involucrar a la policía va a ser peor. Sí. Y la muerte de Woods, todos sabemos que han sido ellos. Seguramente tendremos que estar en su punto de mira, tendremos que tener cuidado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Otro callejón sin salida. A lo mejor en el cuerpo de Woods hay alguna prueba. A lo mejor alguien vio algo en las cámaras. ¿Habría cámaras en el hospital? Sí, ¿no? Supongo. No, pero bueno, tenéis como testigos los celadores, por ejemplo, le vieron. O sea, le persiguieron hasta que cayó al vacío, se supone. Yo creo que la única persona que nos puede la dirección... No, perdona, se menciona también, que no os lo he dicho, creo, se menciona también que, creo que lo dice la noticia, que había, además de los celadores, que había algún médico por la zona también, que o sea, que hay testigos, ¿no? Que la única persona que nos puede dar la dirección es Andrew, vivo o muerto. Además, a él le llevaban. Nos íbamos a reunir con él, ¿qué más está...? Allí que en el hospital. Quizás investigar su muerte sea lo único que nos aclare alguna cosa. Yo sé lo que va a hacer de principio. En cuanto nos vean por allí husmeando y nos relacionen con su casa y cuando nos relacionen con la mina, ya que salimos en las malditas fotos del periódico... Y cuando me relacionen con el caso de Cope, creo que no va a haber más cabos que atar. Pero no podemos seguir chocándonos sin llegar a ningún sitio. ¿Sabéis que lo que hagamos a partir de ahora va a cambiar cómo nos va a ver esa gente, verdad? Creo que de algún modo ya lo ha cambiado. A mí no me da miedo. A mí no me da miedo sacrificarme por. Yo qué sé, por descubrir algo que la policía pueda terminar de arreglar. Soy mayor, ya he cumplido muchos casos. Pero. La profesora y tú tenéis demasiada vida por delante. La policía no va a terminar de arreglar nada que hagamos, Patricio. Tenemos que llegar hasta el final de esto. Además, desde... Prácticamente desde que esto comenzó... Ya estamos, como dijo Woods... Con la mierda hasta el cuello. Aunque ahora mismo... Diéramos la espalda a todo esto... ¿Crees que nos dejarían... Librarnos de todo esto, así como así? Con un cambio de país de por medio. Ya he abandonado Inglaterra. A ningún sitio. Por unos tipos así. Tenemos que llegar al final y acabar con ellos, joder.
Además, no pienso dejar a mi padre aquí. No tenemos entrenamiento para luchar, no tenemos recursos económicos para investigar, no tenemos nada a lo que agarrarnos. Lo único que nos queda es ir al hospital y mendigar información. La gente nos toma en serio porque llevamos el... Bueno, porque llevamos el caso de Cope y porque hemos salido en lo de la mina. Pero a no ser que tengáis alguna buena idea... ¿Quién ha dicho que no tengamos recursos para investigar? ¿Qué es lo que necesitamos? Contactos. En Barton Cove. Y contactos en las empresas de construcción y minería. Información, gente que nos chive las cosas, gente que nos diga quién se mueve por las calles, gente que nos cuente qué camiones van a qué negocios. Ahora mismo, lo único, nuestra mejor arma, y la que yo siempre he utilizado, es la información. Y ahora mismo, cada pedacito de información que encontramos es una calle sin salida. Y las que no son sin salida se suicidan sin querer. No nos podemos rendir ahora. No estoy hablando de rendirnos, Samuel. Estoy hablando de que necesitamos un milagro para saber dónde nos lleva todo esto. Dios está de nuestra parte. Todos los días le rezo. Pues Dios y seguro no paró, que nos ayudará. Dios no paró mi pistola. En toda esta conversación, por cierto, podéis ver a Elizabeth. Está bastante pálida. No ha participado en toda la conversación. Prácticamente. Y veis que tiene pinta de estar pasando la peor resaca de su vida. Hombre, ayer fue un día duro y... A lo mejor me vio en casa más de la cuenta. Puedo pensar eso, pero... Le pregunto... Bueno, Elizabeth, ¿tú qué opinas de todo esto? Cuando oyes un nombre, como que da un respingo. Y dice, sí, deberíamos investigar. ¿No os parece curioso que una persona que ha creado una sustancia nueva de repente vaya a robar a su propio hospital? A lo mejor quería para venderlo y seguir cobrando, pagando esa droga. Supongo que no se la darían gratis. Algo tendría que pagar. No me extraña nada de lo que le ha pasado a ese tipo. Aún así tienes razón en que es algo bastante raro. Y aunque digo esto, se puede ver que mis ojos están puestos en Elizabeth. Y estoy muy seria. Hay que averiguar qué es lo que iba a robar, qué es lo que consiguió coger, a qué horas iba acompañado, si alguien lo vio llegar hacia el hospital, si alguien le oyó decir algo antes de saltar, si llevaba algo encima, algo especial, notas. Tenemos que hacer un caso de esto. Bueno, pues vayamos a hablar con su jefe. Ya nos conoce. Sabe que no le haríamos nada. Estoy de acuerdo. No perdamos el tiempo. Imagínate la opinión del jefe cuando lleguemos. Los últimos en preguntar por él y un día después aparece muerto. En serio, no tenemos pinta de ir matando a gente. Y además, si hubo testigos de cómo se tiró. Ayer sí la teníamos, Samuel. No, ayer cuando fuimos a visitar a este doctor no teníamos... Teníamos esa pinta. Y la pinta... No perdamos tiempo discutiendo. Me da la razón. Estas tonterías. Serán tonterías para ti, Emily. No sé qué te pasa, pero a mí esto me cala un poco más que a ti, por lo que se ve. Me da igual cómo pienses o cómo... ¿O qué te haya dicho tu padre que debes hacer?
pero seguimos siendo seres humanos. Y todo esto es demasiado. No voy a decir nada. Y simplemente me quedo en silencio. Yo voy al hospital, no sé vosotros. Te acompaño. Por supuesto que vamos al hospital. Muy bien. Os dirigís hacia allí, hacia el hospital. Veis que, aunque ya no tanto, todavía hay trasiego. Pues recordemos que hace apenas unas semanas hubo un grandísimo terremoto en la ciudad. Y hay enfermos que todavía se están recuperando. Hay gente que entró en cuidados intensivos y que todavía no ha salido de ahí. Y aunque hay menos gente, el hospital todavía está algo desbordado. Cuando llegáis, ¿preguntáis por alguien en concreto? O... por el jefe, ¿no? Supongo. ¿Que tiraremos directamente a por el jefe de Andrew? Sí. Muy bien. Pues os indican que está en el laboratorio. No, miento. Si no, bueno, entiendo entonces que habréis ido por la tarde, porque si no recuerdo mal os dijo que estaba trabajando por las tardes durante toda la semana. Así que si queréis hablar con él, entiendo que habréis esperado por la tarde. En principio no es problema. Y cuando llegáis, efectivamente, os atiende. Y en cuanto os ve, veis cómo su cara se ensombrece. Dice... ¿Qué coño le ha pasado a Guts? Eso venimos a averiguar. Estoy diciendo que vosotros, los héroes de Bloomfield, preguntasteis por él y al día siguiente muere. Mirad, Guts era un cabrón, pero si aquí hay temas más escabrosos de los que podían parecer a simple vista, no quiero tener nada que ver y no quiero problemas. Nosotros no hicimos nada. Hay testigos que dicen que le vieron. Salta por esa azotea. ¿Nosotros qué vamos a tener que ver? Ustedes sabrán. Un colega, el doctor Thurm, le estaba presente y dice que sí, que saltó, pero me escama que lo haya hecho justo después de que ustedes preguntasen por él. Si les preocupa, no he hablado con la policía ni nada así, pero comprendan que sea cuanto menos extraño. No le voy a mentir que hablamos con él. Pero de ahí a que, bueno, hiciera lo que hizo. Ya sabe que estaba bastante mal y usted ya lo dijo. Con anterioridad había robado. Era otro día más para conseguir dinero y seguir drogándose. Sea como sea, parece que Guts tenía claro que le tenían puesto el ojo. Estaba muy nervioso y creo que posiblemente ha perdido los nervios. No, miren, me gustaría poder deciros más, o sea, decirle más, pero miren, no tengo ni idea de lo que le ocurrió, ni de si ustedes están metidos en esto, pero sí que me gustaría, viendo por los derroteros que está yendo esto, me gustaría, por favor, que no me metiesen en ningún asunto
escabroso. Si quieren saber algo sobre la muerte de Woods, allí tienen a los celadores. Tienen al doctor que lo vio. Hablen con ellos si lo desean. Pero por favor, no. No, lo último que quiero es que Wood siga causándome problemas después de estar muerto. No diremos nada de usted, ni le metemos en ningún problema. Díganos dónde podemos encontrar a esos celadores y a ese doctor. Te indica la consulta en la que suele pasar consulta el doctor. Es Michael Turmé. Es un médico de enfermedades respiratorias. Y os indican también dónde están los celadores, que actualmente pues están trabajando, nos dicen, una planta, un área del hospital. Y los podréis localizar en principio, sin problema. Pues muchas gracias, doctor. Siento si le hemos causado alguna molestia. No volverá a vernos. Tengan cuidado. No parece mala gente. Así que no acaben metidos donde quisiera que estuviese el señor Woods. Cuando dice eso, Elizabeth le pregunta como si hubiera estado un poco en las nubes durante toda la conversación y le pregunta, ¿qué intentó robar? Al parecer, varias bases, varios productos químicos. No lo sé, no tenían mucho sentido. No lo sé. ¿Podría darnos una lista? Me promete, señorita, que después de esto se va a marchar por esa puerta. Por supuesto. Y ves cómo registra unos cuantos papeles y acaba sacando un pequeño papelillo donde hay una lista y te la entrega. Cuando la compruebas ves que encaja con algunos de los compuestos que se encuentran en la droga. Pues nada, nos iremos si no dicen nada más al respecto. Elizabeth coge el papel y sale por la puerta directamente sin despedirse ni nada. Perfecto. Patricio le sigue. Muy bien. Pues, ¿con quién vais a ir a hablar? Contadme. Nos podríamos separar en dos, que uno vaya a ver al doctor y otro a los celadores. Lo que sabéis, por cierto, para detallaros un poco más lo que se cuenta en la noticia, es que en la noticia se comenta que los celadores siguieron a Andrew hasta la misma azotea, en la azotea lo acorralaron y de ahí saltaron. Y en principio el doctor pues se menciona que fue otro de los testigos, que mencionó que vio a los celadores persiguiéndole y demás. Y eso es lo que se menciona más o menos en la noticia, sí, a grosso modo. Y si queréis separaros, sin problema, vosotros mismos. ¿Cómo lo veis? Lo que queráis. Yo lo veo bien. Incluso... Vale, sí, perfecto. Muy bien, pues ¿cómo vais? ¿Sabéis? Contad. A mí me gustaría quizás hablar con los celadores, posiblemente. Sí, yo creo que ir a por el médico por lo menos no es lo que buscaría. Prefiero un testigo más cercano a de lo último que ocurrió. Pues si queréis ir vosotros dos con los celadores y nosotros vamos con los doctores, con el doctor, a ver si sacamos algo. Como veáis. A lo mejor... Sí.
Sí, de hecho Elizabeth prefiere no ir con Emily porque ha visto que la está mirando como demasiado y prefiere no ir con ella. Entonces, cuando dice lo de los celadores y Samuel lo del médico, dice que va por el médico. Muy bien. Pues vamos a ir entonces primero con Samuel y Elizabeth. Y localizáis a Michael, del cual además tenemos retrato, así que os lo voy a poner por aquí para que podáis verlo. De acuerdo. Lo localizáis finalmente, tras esperar un rato en la puerta de su consulta, y veis cómo sale. Es un hombre bastante joven, debe rondar los 30 años más o menos. Y bueno, cuando sale, os mira de arriba abajo y dice: sí, ¿qué ocurre? Preguntaban por mí, ¿no es así? Sí, es el doctor Turm, ¿no? Sí, así es. Mire, somos conocidos del señor Wood y nos hemos enterado de lo que sucedió ayer. Y queríamos preguntarle, bueno, usted parece que fue testigo de lo que pasó. Sí, bueno, yo vi como Andrew estaba robando, parecía que estaba robando algunas sustancias del laboratorio. Alerté a los celadores y estos le persiguieron. Y ya está, no vio lo que sucedió a continuación con los celadores. Sé que subieron por la azotea y una vez allí, en fin, cuando subieron escaleras arriba lo perdí. No los vi, pero Andrew estaba nervioso. Cuando lo vi, los llamé porque se me abalanzó y dijo que no dijera nada, que me enteraría si decía algo. Siempre he sido una persona extraña y supongo que me asusté. Seguí zafarme como pude y los llamé. No vería usted que iba con alguien, ¿no? Últimamente no frecuentaba buenas compañías, la verdad. Estaba completamente solo, de eso estoy seguro. ¿Y qué es lo que estaba robando? Estaba robando algunos viales con compuestos químicos. En el almacén tenemos más o menos de todo, en el almacén del laboratorio. Yo lo vi de casualidad, pasaba por ahí. Me quedé hasta tarde rellenando algunos informes y cuando me marchaba, escuché ruido en el almacén, entré y ahí lo sorprendí. Llevaba una chaqueta oscura. Ni siquiera me di cuenta de que era al principio hasta que se me abalanzó y le pude ver bien la cara. Solo pedí auxilio. Estaba desquiciado. Sí, ya le digo, estaba demasiado nervioso últimamente. Miro a Elizabeth por si conocía antes del incidente. Muy ligeramente. Siempre mi impresión sobre él, bueno, no era la mejor. Era una relación profesional y digamos que la justa para poder funcionar correctamente, pero nunca me pareció una persona que mereciese el puesto en el que estaba. ¿Por qué dice eso? Yo no suelo pasar mucho por el laboratorio, pero me dijeron que recientemente faltaba mucho su puesto y juraría que más de una vez vino puesto de alguna droga, no sé si opio o algo parecido, pero no lo sé. Es posible que quisiese esos compuestos para venderlos o para
Igual fabrica, no lo sé. Quizá fabricase su propia droga o quisiese venderlo en el mercado negro para conseguir más. Era un drogadicto, de eso estoy seguro. Una última pregunta, señor Tarn. ¿Usted siempre pasa por el laboratorio para ir, o sea, a su casa? Si vengo en coche, sí. Aparcamos detrás, al lado del edificio del laboratorio, y la salida la comparte. ¿Por qué lo dice? No, ¿cómo? Me acaba de decir que no pasaba mucho por el laboratorio. Me parecía extraño que... No por el laboratorio, pero sí a veces por el almacén. No, si lo has visto, sí. Sabes que no es la misma sala. El almacén está cerca, pero no, sí, es, sí, sí. No trabaja en el almacén, solo almacena. Durante la conversación con Elizabeth, miro a ver si... Sobre todo en la parte que ha dicho que no conocía demasiado al señor Wood y tal, a ver si me está mintiendo. Algo que le delate, desvía la mirada, esa clase de cosas. Vale, pues tira a voluntad. Pues un 13. Un 13. ¿Crees que te está siendo totalmente sincero? Pues yo creo que no se ha podido decir todo lo que sabe. Hablaremos con los celadores, que parece que fueron los últimos que le vieron, bueno, con vida. Y en cuanto dices eso, pasamos a una escena en la que Patricio está estrechando la mano a un hombre vestido de blanco, muy fornido. Junto a él hay otro que prácticamente parece un clon, los dos con pelo corto, altos, bastante fuertes. Y uno de ellos podéis escuchar cómo responden a Patricio y a Emily diciendo: sí, fuimos nosotros, nosotros le perseguimos hasta la azotea. ¿Fue violento en algún momento? Estaba ido, estaba muy nervioso, alterado. No intentó atacarnos, aunque ves como te enseña un moratón en el brazo. Se me dio un buen golpe para zafarse y seguir corriendo escaleras arriba. Casi le tenía en la segunda planta, pero el maldito cabrón se me escapó. Solo hay algo que no termino de entender. Y no creo que sea una mentira, simplemente intento buscar el motivo de por qué alguien que se ha tomado tanta molestia por escapar, al final su solución es tirarse. Dijo... ¿algo específicamente? Porque si uno desea sobre todo escapar y mantenerse, bueno, con vida, sin que le atrapen, no creo que esa solución sea la de acabar contra el suelo. Mire, los periódicos dicen que están barajando si fue un suicidio, si fue un traspiés. No fue un traspiés. Ese hijo de puta nos miró a los ojos. Y se tiró. ¿Y ya está? Le habíamos parado. Él estaba en la cornisa. Tropezó un par de veces, pero no cayó. Pero entonces nos miró y el otro celador reacciona. Avanza un poco el cuerpo. Dijo algo antes de saltar y luego saltó. Nadie se va sin un último testamento. ¿Cuál fue?
¿Cómo era? Uno de ellos empieza. Pidió perdón. Pidió perdón a Dios por lo que había hecho. Dijo que habían ido demasiado lejos y el otro continúa y que ellos iban a venir, que iban a venir a por todos nosotros, y dijo algo de que sus fauces solo se saciarían cuando no quedase ninguno de nosotros sobre la faz de la tierra. Dijo que todos estábamos condenados y después de eso saltó. Y aquí vamos a dejar nuestra sesión de hoy de la sombra de Saros. Así que acabo mi vida. Lo siento, pero aquí se queda por hoy. Me cago en mi vida. Bueno, tenemos un puntito más de vida. Bien. Y bueno, pues nada, esto ha sido esta sesión. Me ha encantado porque las dos últimas partidas que dirigió, dos últimas sesiones que dirigió para el canal, se han basado en hacer planes para hablar con alguien que luego resultaba estar muerto. Pasó en la noche que morí y ha ocurrido aquí. Así que ha sido fantástico. Vaya. Pero bueno, iremos viendo en qué continúa esto. Ya os digo que la trama de la bata blanca llega a su fin aquí, de momento. O sea, que ya lo veremos on roll en la próxima sesión, pero esta trama no va a dar mucha más información de momento. Aunque veremos esas cosas guays de las campañas en las que todo de pronto todo cuadra unos episodios más adelante. Pero bueno, aparte de eso, pues tenemos todavía que investigar un par de cositas. Ese proyecto que se encontraron, el proyecto Moonsight que se encontró en la mansión. Tenemos que acabar nuestro juicio. Además, lo de Moonshine está hecho por la gente que se compró, la gente de la mansión. Efectivamente. Construcciones Velasco, que ahora es propiedad, recordemos, de nuestro buen amigo Mackenzie Williams. El director de la mansión. Hijo de perra. Desgraciado. Así que veremos, porque nos queda eso, nos queda acabar el juicio. El juicio va a ser algo ligerito, pero también lo acabaremos. Seguramente nos quede... La próxima sesión puede que sea una sesión un poco más ligerita para acabar con este entreacto, porque el proyecto Moonsight es algo que va a ser bastante rápido. Y en el siguiente empezaremos con nuestro episodio 4, que va a ser bastante, bastante chulo, porque bueno, vamos a empezar a ver... Va a cambiar bastante de tono la aventura, lo guay de esta aventura, que cada capítulo cambia bastante de una cosa a otra. Hay más investigación, más exploración y ahora toca algo con un poquito, algunos puntos más de pulp. Así que veremos porque... Perfecto. Así que vamos a morir, ¿no? Perfecto. Exacto, esperemos no tener que lamentar la muerte de nadie. Pero bueno, iremos viendo. Si ya no caemos mal entre nosotros. De momento, ya no vamos a matar. Buah, Emily está muy decepcionada, ¿eh? Bueno, acaban de hacernos una raid a Mari. Ya, oh, ay, ya, justo acabamos de terminar. No. Pero pues justo acabamos de terminar. Muchas gracias a la gente de Anmaril, que es la campaña de D&D que están jugando Suri y Víctor, dirigida por Sirio y no sé quién más. Y con Hiromi y Pietro. Qué maravilla. La creen de la creen. La segunda mesa mejor que esta. Un saludito. Efectivamente. Pero a distancia, A distancia, a distancia, pero es bueno. Esta mesa es complicada superarla, pero ellos no están mal tampoco. No, para ser gente que está empezando en el mundillo, se desenvuelven bastante. Muchas gracias. Son un poco chicos, nuevos, pero están bien. Sí, para ser nuevos lo hacen bien. Muchas gracias por la raid. Sentimos que justo hayáis llegado todos cuando acabamos de terminar la sesión, pero os animamos a echar un vistazo por abajo por YouTube y demás, que tenéis las anteriores sesiones, y esta la tendréis mañana ya subida en YouTube para poder echarle un vistazo.
Y nada, muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí. Para ser tan tarde hemos estado unos cuantos, así que bastante guay. Hemos estado unos cuantos durante toda la sesión. Sesión muy, muy guay. Ya sabéis que esto es un entreactos que no tiene el mismo ritmo y el mismo nivel de hype que los propios capítulos como tal. Pero bueno, son cositas que hay que ir haciendo. Prefiero hacerlas ya para luego poder disfrutar del capítulo 4 ahí a tope. Así que estad atentos porque en breve continuamos con las aventuras en Bloomfield. En principio el martes que viene, como siempre. De todas formas, ya sabéis, echad un vistazo por abajo también por Twitter y demás, que por ahí es por donde vamos informando, como siempre decimos. Muchísimas gracias a mis jugadores, muchísimas gracias de nuevo por ese raid, gracias a los que nos habéis estado, que ha habido alguna persona que nos ha estado siguiendo durante el directo y demás. Muchísimas gracias a todos los nuevos que lleguéis. Y un saludito para Suri y para toda la buena gente que ha estado por el directo. Y nos vemos el martes que viene. Así que, chao, chao. Un beso. Un abrazo, chao, chao. Just to pay.